dejen vivir quieta, que yo pueda salir a la calle, que yo no tenga miedo de salir a la calle, porque también yo tengo una hija y yo no quisiera que a mi hija le pasara eso mismo, que esa niña le fue. Que no dejen en paz porque ya está preso. A ella que tienen ya que hacer el esfuerzo de tenerlo ahí para trancado. Que yo no tenga nada que ver con eso, que yo pueda salir a la calle sin ningún problema. Vivir en paz. Pero ¿qué, lo, qué... ¿Qué tipo de amenaza te has recibido? Que ellos no van a quemar la casa, que ellos van a matar y ni cosas. Es solo que vamos. Hermana de él. Hermana, ok. ¿Tú vives cerca de donde él vivía? Sí. Ok. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Quiénes se presentaron y qué fue lo que pasó? Ellos lo que dicen que no van a quemar la casa. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los tíos de la niña. Uno de los tíos de la niña. Y el papá de la niña. Se presentaron anoche. Narraron qué fue lo que pasó. ¿Ellos qué hicieron? ¿Te vocearon? ¿Qué hicieron anoche? Eso fue lo que ellos dijeron, que no iban a quemar la casa. Okay. ¿Tú vives ahí con quién en esa casa? Con el esposo mío y los hermanos. ¿Tú temes que te pase algo? Sí, yo temo que ellos me hagan algo, que le hagan algo a una niña, a una hermana que yo tengo inválida. Que yo tengo miedo que ellos le hagan algo o le hagan algo a la niña mía. ¿Y está aquí pidiendo ayuda de la policía para que te... Sí. Sí. ¿Y esta acción de tu hermano, cómo tú la catalogas? Que él no debía hacer eso, porque él tenía que pensar muy bien que él no tenía que hacer eso. Pensar las cosas muy bien. ¿Tu hermano había tenido problemas de este tipo anteriormente? Continuamos esta cobertura. Nos encontramos en peor. Bueno, ahí escucharon ustedes a la hermana del presunto autor del crimen contra una menor de 4 años. Caso que ha consternado a la sociedad dominicana. No es un caso, digamos, ajeno a lo que hace rato está sucediendo entre nosotros. La sociedad dominicana ha avanzado en el crimen, en el sadismo, en el haber perdido ya la capacidad de asombro. Y entonces como que todo es todo y nada es nada. El pueblo sabe cómo decirlo en su expresión. Y entonces esto es parte del ciclo. Ahora entonces la familia de la menor muerta estaría envuelta en amenazar con cometer daños a las propiedades y a los parientes de los que ahora están detenidos por el caso. Ojalá y que no pase nada. Tienen que aparecer ahí los consejeros sociales, los líderes mismos de la comunidad y las autoridades. La fiscalía tiene psicólogos ahí para comenzar a darle algún tipo de apoyo, porque entonces ahora viene una madre desconsolada porque ha perdido su hija y porque también sabe que parte fue su descuido. Pero está la familia de la víctima en sentido amplio, está la abuela, están los tíos, están todos los familiares que son deudos de esta situación. Y está la comunidad, y ahora están los parientes de los presuntos autores, presuntos porque todavía hay que esperar un juicio y una condena definitiva. Pero es un caso terrible. Las escuelas de psicología deben ver hacia ese hecho. Hay mucho laboratorio para analizar y ver las cosas que están sucediendo, de que ya somos capaces los dominicanos. Un hecho cometido por adolescentes, por muchachitos de nada, que no se saben bien lavar la parte trasera y miren hasta dónde son capaces de ser criminales. Y pena corta, porque entonces el código de niños, niñas y adolescentes establece que cuando un menor se ve envuelto en un acto criminal, verbigracia, este caso, la pena máxima, si tiene 16 o 17, sería hasta 5 años. Si tiene 13, 14 o 15, hasta 3 años máximo. Esa es la evolución que está tomando la sociedad y el Estado.